Okay, hello to everyone. Can you hear me? Hello. Hello, hello. ¿Me logran escuchar? Can you hear me? Yes. Yes. Okay, thank you very much. Okay, guys. So today we're going to start with our, this is our eighth class. Clase número ocho. Nueve. De la cuenta. Nueve. Nine, right? Okay. Okay, let's remember a little bit about the topic that we studied yesterday. Yesterday we studied, okay, the simple present question form. Presente simple, forma pregunta. Dijimos que forma pregunta utilizamos dos auxiliares, ok, utilizamos, ¿alguien recuerda los dos auxiliares que utilizamos para crear preguntas en el presente simple? Do, does. Do, perdón, and does. Do, do and does. Exacto, ok, does. Do, do and does. Does. Does, exactly, ok. Recuerde que en inglés es diferente cómo se escribe a cómo se pronuncia, ok, en este caso es does, okay, does. Entonces dijimos que para hacer pregunta utilizamos dos estructuras, dos auxiliares. Utilizamos do and does. Miss Wendy, ¿cuándo utilizamos does? ¿Cuándo utilizamos does? When do we use does? Utilizamos does en he, she, it. He, she, and it. Perfect. Después del pronombre ponemos does, después el pronombre o el sujeto, y después del sujeto vamos a colocar el verbo, ok, en su correcto forma infinitiva. Ya no vamos a colocar por ejemplo el verbo con s, sino que su forma infinitiva. Ok, ¿cuándo utilizamos do? When do we use do? I do. Okay, good. Muy bien. Okay. I, you, we, they, you. En ese caso utilizamos do. Ok, por ejemplo, ¿y cuáles son las respuestas cortas? Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿do you speak English? ¿Cómo sería una respuesta corta? Yes, I do. Yes, I do. Si le pregunto, ¿does she speak English? Yes. No, she does. No, she does. No, she does. Doesn't. No, she doesn't. ¿Y si es afirmativa? Yes. No, yes. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación del presente simple. Dijimos que para las formas negativas, con los pronombres I, we, you, and they, vamos a utilizar don't más el verbo en su forma infinitiva. Ok. Y cuando sea la forma negativa, cuando utilicemos he, she, it, vamos a utilizar doesn't más el verbo infinitivo. ¿Qué me refiero con el verbo infinitivo? Que ya no lo vamos a modificar, ya no vamos a agregar s o es en la forma negativa. Únicamente en afirmación. Pero ¿cómo creamos preguntas? El día de ayer visualizamos, okay, la forma pregunta. Dijimos que cuando utilizamos los pronombres I, you, we, and they, vamos a utilizar do. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿juegas fútbol? Podemos decir, hey, do you play soccer? Do you play soccer? Vamos a preguntarles a ellos si miran televisión. Do they watch TV? Do they watch TV? Ok. Vamos a preguntarles si tú lavas el automóvil. Si lavas el automóvil. Do you
Do you wash your car? Do you wash the car? Okay. Y cuando utilizamos does? Utilizamos does con los pronombres he, she, or it. Por ejemplo, vamos a decir, does she like pizza? Does she like pizza? Does he play soccer? Does he listen to music? Does she go to the gym? Does he have English classes? Okay, esas son las formas. Preguntas. Question form. Question form. Okay, algo que les quiero remarcar es que cuando hacemos pregunta con does, ya no vamos a modificar el verbo. Porque ayer estaba viendo que algunos de ustedes tenían la confusión y decían, does he likes, por ejemplo. Entonces, en forma pregunta, ya no agregamos S, O, E, S. Solamente en afirmación. In affirmative form. Affirmative form. ¿Estamos claros en esta parte? ¿O hay alguna pregunta? Is there any question? Good night, teacher. Good night. Is there any question? Okay. Continuamos. Bueno, antes de continuar, vamos a tomar la asistencia. Creo que está la mayoría. Okay. Hoy es jueves 24. ¿Cómo dijimos? Bueno, ¿cómo se dice jueves en inglés? Thursday. Thursday. Okay. Thursday. Thursday. Okay, excellent. Thursday. What day was yesterday? Ayer, ¿qué día? Wednesday. Wednesday. Excellent. Vamos a recordar los días de la semana. Comenzamos. Monday. 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 Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. 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 And Saturday. Sunday. 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 Okay, good. Sunday. Una vez más. Monday. 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 Tuesday. Tuesday. Wednesday. Wednesday. Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. And Sunday. Friday. Sunday. Saturday. Sunday. Okay. ¿Qué día es mañana? What day is tomorrow? Friday. 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 Tomorrow is the last day of the week. ¿Cómo decimos fin de semana? Weekend. 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 Very good. Weekend. ¿Y cómo decimos días de semana? Por ejemplo, de lunes a viernes. Day. Weekdays. Weekday. Días de semana. Weekdays. Weekday. Days. Ajá. Weekdays. Y okay. Fin de semana, weekend. 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 Exactly. Weekend. Exactly. Muy bien. Ok. Continuamos. Vamos a tomar la asistencia. Today it is Thursday 24th. And here we go. Ana María Portillo Márquez. Present. Thank you. Carlos Alexander Leiva Rivas. Carlos Alexander Leiva Rivas. Carlos Eduardo Mengíbar Flores. Present, teacher. Fabiola Guadalupe Franco de Chinchilla. Present. Thank you. Germán Enrique González Valeriano. Present. Hugo Alexander. Hugo Alexander. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. Thank you, Miss. José Arnoldo Sánchez Lemos. Present.
José Ulises Anaya Cortés. José Ulises Anaya Cortés. Juan Francisco Salmerón Alas. Present. Karina Elizabeth Hernández Gómez. Present. Catherine Stephanie Santos Granados. Present. Marianne Scarlett Rodríguez Luna. Present. Oscar Alberto Reyes. Present. Patricia Elizabeth Argueta Pérez. Patricia Lisset. Raquel Abigail. Raquel Abigail García Elías. Present. Sandra Patricia Ramos Mejía. Present. Okay. Wendy Lisset Gómez García. Present. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present. Jamie Yamilet Flores Barahona. Present. En Mirna Dinora Martínez Alfaro. Present, teacher. Thank you very much. Ok, también el día de ayer estudiamos un poco sobre las rutinas diarias. ¿Alguien recuerda algún verbo de las rutinas diarias? Wake up. Wake up. Good. What else? Wake up. Levantarse. Exactly. Take a shower. Take a shower. Eat. Eat. Get up. Get up. Perfect. Watch TV. Watch TV. Brush my teeth. I'm sorry? Brush my teeth. Ah, brush my teeth. Brush. Okay, brush my teeth. Okay, good. Let's see. Brush my teeth. What else? ¿Cómo decíamos? Despertar. Wake up. Perdón. Wake up. Wake up. Perfect. Levantarse. Get up. Get up. Excellent. Como decíamos, lavarse la cara. Wash his face. Wash. Okay, wash the face. Wash lavarse face. Las manos. Wash my hands. Como decíamos, ir a trabajar. Go to work. Go to work. Go to work. Go to work. Work. Qué excelente. ¿Cómo decíamos peinarse? Peinarse. Comb your hair. Perfect. Ok, vamos a recapitular un poco sobre la información que subimos el día de ayer acerca de las daily routines. Daily routines. For example, we have. Acá, ¿qué está haciendo el caballero? A la mano izquierda. Get up. I don't. He don't get up. He no, don't. He doesn't. He doesn't. He doesn't get up. Exactly. He doesn't. He doesn't get up. He does. En la siguiente, ¿qué sí está haciendo? Afirmación. He. Take he a shower. A bath. He takes a shower. Okay. He takes a shower. Or he takes a shower. He takes a shower. Perfect. Also, we have Steve doesn't wake up. Doesn't wake up. Levantarse, despertarse. Bueno, en este caso es levantarse. En la siguiente, ¿qué es afirmación? ¿Qué está realizando? Paul. He comes his hair. Okay, cabello. Hair. Here. En la siguiente. Play.
He doesn't get dressed. La siguiente era he has breakfast. He has breakfast. 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 Okay, acá tenemos. Andy doesn't wash his face. He doesn't wash his hands. Y tenemos he washes his hands. He washes his hands. Tomar una ducha. He doesn't have a bath. He doesn't have a bath. Perfect. He doesn't have a bath. En la siguiente, he brushes her teeth. Her teeth. Sacar al Kaiser, ¿cómo diríamos? Sam doesn't walk his dog. Okay, Sam doesn't walk his dog. Walk, caminar. En esta no se pronuncia la L. La L es muda. Decimos walk. Walk. Parecido a China walk. Parecido. Walk. Ok, y tenemos he surfs the web. He surfs the web. Next, he doesn't watch TV. Excellent. He doesn't watch TV. He doesn't watch TV. Y en la siguiente tenemos he does his homework. He does his homework. Okay. Doesn't go to school. No va a la escuela. He hangs out. With his friend. ¿Qué dijimos que era hang out? Salir, pasear con sus amigos. Tener tiempo para disfrutar. Okay. Por ejemplo, es un viernes por la tarde, noche, y sale a una plática con sus amigos, compañeros de trabajo. Y usted dice, on Friday, I hang out with my friends in Paseo El Carmen. Okay, hang out. Also, we have Bob doesn't take a nap. ¿Qué era nap? Tomar una siesta. Do you take a nap? ¿Tienen una siesta usted? No. Okay. Okay, tenemos feed. ¿Qué era feed? Alimentar. Feeds. Okay. He feeds his dog. Vamos a la siguiente, que es Anne doesn't go to bed. Doesn't go to bed. Ir a la cama. Exacto, ir a la cama. Ir a la cama. For example, some of you go to bed after English class. Here we have, she plays video games. Exactly. Okay, Fortnite and everything. Okay, Free Fire. Okay, y ahí tenemos la primera, ahí tenemos algunos verbos que nos ayudan a describir nuestra daily routine. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde ustedes me van a describir 5 cosas
¿ok? De su rutina diaria. 5 cosas de su rutina diaria y vamos a dar la hora, ¿ok? La hora. Cuando se da la hora, ¿ok? Para referirnos a la hora, utilizamos la preposición at. Por ejemplo, si decimos I go to work at 7. At 7 a.m. Ok, yo voy al trabajo a las 7 de la mañana. Entonces, at se refiere o se utiliza para horas también. Para decir después, usted puede, en inglés puede utilizar then, no significa después, or after that, después de eso, más tarde, later, ok, eso para, puede utilizar palabras para, por ejemplo, para pasar de una oración a la otra. Después, and then, puede utilizar así, I go to work at 7 a.m., after that, después de eso, after that, I send emails to my clients. Later, I take my breakfast. Then, I watch the computer. Okay, son palabras que le pueden ayudar para hacer transiciones. Okay. Vamos a crear 5 cosas que hacen de su rutina diaria. 5 daily routines. ¿Qué era later? Later, después o más tarde. Later, after that. Hola.
Are you ready? Ready. Thank you. Okay, is there any volunteer? I am teacher. Go ahead, please. I go to work at 5 a.m. Excellent. Later, I check my email. Then I order after lunch. In the afternoon, in the day, a break. Have a break. En un receso. Yes. Good. Okay, another volunteer? Yo, teacher. Miss Karina, please. I go to work at 8 a.m. I make a report at 8:30 a.m. Excellent. Then I answer emails at 10 a.m. Excellent. After that, I perform maintenance on the credit card system. Later, apply charges and payments to banks of account. Excellent. Good job. Good pronunciation. Okay, just answer, okay? Answer. Answer. Okay. No es answer con la W, sino que es sin la W. Answer, exactly. Answer. Okay. Another volunteer? Yo. Go ahead, Miss Marian. I get up at 7 a.m. After that, I make my tea. Later at work breakfast at 9 o'clock. At night, I come to dinner at my house. Later, I connect to my English class. Excellent. Okay, so, ¿usted hace té o hace café? I make tea or I make coffee. Tea. Okay. You don't like coffee. ¿No le gusta el café? No. Ok. ¿Cómo hace la gente para sobrevivir así? Ok. Good. Mr. Germán, please. Ok. I wake up at 5 o'clock. Mm-hmm. And I get up at 5:30.
The next, I take a shower at 5:30, and the next, I drive to the work before at 6 o'clock, and I had breakfast after that 8 o'clock, but or after 10 o'clock. Maybe because when I am so busy, 10 o'clock. Glenn, thank you very much. Okay, just breakfast, breakfast. Okay, another volunteer. Miss Jennifer. Okay, I get up after 4:00 a.m. Later, I walk every morning. After that, about 15 clubs, and later I am going to work. Okay, I go to work. Going to work. No, I go. I go, sorry. Mm-hmm. Okay, I go to work. After that, I have my breakfast. Excellent. Very good. Mr. Menjivar. Your microphone, mister. I usually wake up at 4 a.m. Then after take coffee, I check the email. I check my office equipment. Then I usually run it. ¿Cómo se dice? Depende correr. Cuando hago ejercicio, salgo a correr. Ah, when I do exercise, I run. When I do exercise, I run. Okay, good. Muy bien, excelente. Okay, ¿qué tal, Mr. Ulises? Yeah, then I go to Rome. After that, at 6:15 a.m. I take a shower. Later, cook my breakfast, and I go to work. Later, at 8 a.m. I take my breakfast. Excellent, very good. ¿Tenemos otro voluntario? Ok, bueno, entonces vamos directamente al manual. Ok, al manual. Ok, el día de ayer estábamos en la página 23, page 23. Ok, y vimos qué Oneida hacía y qué Nelly no hacía. Ricardo sí lo hacía y Max no lo hacía. Por ejemplo, Oneida creates software. Oneida repairs computers. Oneida installs antivirus. Nelly doesn't sell computer programs, and she doesn't exchange information about programs. Ricardo keeps track on the sales. Ricardo writes report. Ricardo buys new merchandise. Max doesn't receive money from sales. Max doesn't decide what to do. Y entonces acá en las preguntas decían, do Oneida and Nelly work with software? No podemos ignorar. La consulta. Yes, they do. Yes, they do. They do. Exactly. Teacher, bien, diga. Ahí me había confundido yo el día de ayer, porque Oneida sí valida lo que es la software, pero Nelly no lo valida.
se tiene que hacer una doble respuesta o algo así. Es, por ejemplo, don't, cuando dice don't sell computer program and share information about program, que no, ella no revisa computadora o no hace, no vende programas de computadora y tampoco intercambia información acerca de los programas. Yo creo que ese que fundió porque cuando dice Oneida, se refiere que ambas. No es Oneida lo que hace y Nelly lo de abajo, sino que es para ambas. Ambas hacen y la parte de arriba y ambas no hacen. Las dos respuestas. No es solo Oneida. Ok, entonces sería Oneida y Nelly work with software. Yes, they do. Yes, they do. They work with software. Number two. Do Oneida and Nelly sell antivirus? Vamos a ver si venden. No, they don't. They don't say antivirus. Vamos con la número tres. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Excelente, muy bien. Vamos no, they don't. Bueno, se vuelve a repetir el número 4, donde dice... Sí. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. La número 4. Última número 4. Do Oneida and Nelly install programs? No, they don't. Yes, they do. Exactly. Yes, they do. Porque instalan antivirus. Sí. Yes, they do. Ok, recapitulemos. Do Oneida and Nelly work with software? Yes, they do. Do Ricardo and Max get money from sales? No, they don't. Do Ricardo and Max repair computers? No, they don't. Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Do Ricardo and Max write reports? Yes, they do. Do Oneida and Nelly install programs? Yes, they do. Excellent. Muy bien. Very good. Perfect. Ok, bueno, también realizamos el ejercicio de la página 24. Create no, yes, no question using words in parentheses. Ok, page 24. ¿Cómo era la pregunta número 1? How was the question number 1? Do you work with company? Yes, I do. They check product. No, they don't. ¿Cómo sería la pregunta número 2? Do they check products? No, they don't. They don't. 3. We listen customers. Do we listen customers? Excellent. Yes, we do. Number 4. Do I buy new material? Excellent. Do I buy new material? No, I don't. Number 5. Milena and Pablo design logo. Do Milena and Pablo design logo. Excellent. Very good. Muy bien. Yes, they do. Excelente. Vamos al ejercicio 2 de la siguiente página.
Okay, for example, en el ejercicio número 2, lo que tenemos que hacer es, vamos a preguntarle a nuestros compañeros qué hacen en su rutina diaria. Y dice, pregúntale a 5 compañeros acerca de su rutina diaria en el trabajo. Después, then, comparte la información con 3 diferentes compañeros. Entonces, primero, vamos a hacer grupos grandecitos donde se tienen que preguntarle a sus compañeros qué hacen en su rutina diaria en el trabajo. Cuando finalicemos, vamos a intercambiar compañeros y vamos a comentarle a los compañeros qué información recolectar. ¿Ok? Vamos a preguntar información, ¿ok? De la rutina que hace en el trabajo. Teacher. Adelante. Me voy a desconectar un momento que tengo que cambiar de red. Ok. Here we go. Teacher. Diga. El nombre, ¿verdad? Del compañero. Sí. Y el daily activity. La actividad que realiza. Realiza. Lo que realiza. Así es. Pero sería una actividad por compañero. Pongamos 2 actividades. 2 actividades. Ok. Por compañero. Thank you. 2 activities. Ok, here we go. Dije, no me lo agarró porque estoy desde el celular y no sé qué presioné. Vamos a ver. Intente ahora, mister.
sería drink entonces. Ah, I drink coffee. Ajá, ajá. After ahorita drink. Drink. After drink. Oops. Yo no dije la mía. ¿Quién? Carlos Mengíbar acaba de hablar, ¿verdad? Sí. My name is Carlos Mengíbar. Entonces, ahora, what is your daily routine, Ulises Cortés? Ulises Cortés. I supervise the quality processes. Supervise? No, Ulises. The quality processes. Supervise quality processes. Quality processes. And I check the good manufacturing practices. I check the good manufacturing practices. The good. Ah, ok. Nosotros sí tendríamos que. Con D. Con D al final. R. ¿Cómo tendría que ponerlo? Hola. Se leería tendríamos que ponerlo. Answer call. Así, ¿verdad? No. Answer es A N S W E R. Ajá. Y nosotros, como estamos hablando de Suecia, tenemos que leer en inglés. Ajá, sí. Sí, das answer call. Y la segunda sería I make complete report. Sería make complete. Sería C O M P L A I L T S. Si no, también lo voy a poner aquí en el chat para que no. Sí, mejor. Porque vamos a empezar. La primera es answer. Y la otra, I make. ¿Perdón? Sí, con nombre y las dos actividades. Así como aparece en el cuadrito ese. Ah, este manual no lo tengo en la mano, quizás por eso que no. Y no vio cuando puso la captura el teacher ahí en la. Sí. Ah, pues o sea, yo igual a mí el manual no me deja escribir, yo en cuaderno lo estoy haciendo. Lo único que no lo entendí mucho cuando puso la imagen el teacher. Solo decía name in daily activities. Uh-huh. Es decir, solo o sea, ponemos el nombre de la persona. Y ajá, después le damos las actividades de uh-huh. cada persona. En su caso, ¿cuál es su puesto? Este es el jefe de reparto. ¿Dónde trabaja? ¿O cuáles son sus actividades? Dos actividades que hace. El lugar donde yo trabajo es como una veterinaria. Ajá.
yo soy el encargado que despacha todo, todo el producto con los motociclistas, como el encargado, o sea, del reparto. Prácticamente así, o sea, casi como lo que yo hago, solo que la diferencia es que yo lo entrego, pero prácticamente usted lo que hace, prácticamente despachar las órdenes. Ajá. Solo que, o sea, con diferentes productos. Correcto. ¿Y su nombre? Carlos. Entonces le ponemos así, yo porque así le puse dispatch order, o sea, despachar órdenes o llevar pedidos, es lo mismo. Ajá. Es posible que nos preguntaron así como las actividades que teníamos, le habíamos, no recuerdo cómo, que le dijimos a eso. ¿A qué? Como gerente de reparto. Algo como así. Yo como para encargado. No... Podría ser un carry order. Carry. O sea, con un gerente de reparto, con un... Teacher, nosotros acá ya terminamos con las actividades diarias. No sé si al final siempre lo van a cambiar ahorita en el mismo grupo o, sí, ya o hay que salirse. Ya lo vamos a cambiar. Ah. Estamos esperando a los demás grupos porque es el primero que ha finalizado. Los demás aún están afinando detalles. Pero quizás en 2 minutos cambiamos. Ah, ok. Ah, ok. Sería sin S, sin S y ¿cómo se llama? Y en vez de her customer sería our, nuestros clientes. Ah, es para nosotros. O ponerle, o si quieren, si, no sé si ponemos clientes o ponemos people, porque people son personas. Podemos atender llamadas de personas. Pero mejor para si clientes. Ok, perfecto, como tú digas. No, sí. No, en serio, no, está bien. Vaya, ahora va Ana. ¿Quién va? Ana, te escuchamos. Vaya, yo... Willice. No sé si lo he escrito bien. Dale. Ok. Suéltala. Primero... yo puse lo que dijo el teacher. Day. No, espérate. Que hago ejercicio. I day exercise. Day. No, solamente. Bueno. Fitness. Pero sería. Yo hago ejercicio, sería I do exercise o I exercise. En la mañana, exercise. ¿Verdad? I exercise. Ajá, lo hago a las. ¿Qué? 6:30. ¿Cómo es que hace 6? A las 6 ponele, no te compliques. No, hombre, que no entiendo aquí, ejercicio. Escucho esta cosa. Dice, I do exercise in the morning. Ajá. Para no poner tanto. Ah, también. Esta más compleja es la oración. Es mejor para nosotros porque practicamos así. Decir, y estamos practicando ese verbo y todo eso. Yes. Okay. Entonces sería I exercise. I do. Entonces ponga I exercise in the morning. Ah, pues eso. Y, ajá, para. Porque exercise significa hacer de un solo, hacer ejercicio. No necesita el verbo do, de que hace también. Pero exercise. Nosotros, okay. Sí, exercise. Con ese. Sí, exercise. Sí. Her in the morning. Así es. Sí. ¿Verdad? Sí, es correcto. Exercise in the morning. Luego, I drink coffee
in the morning. Ay, no, pensé que iba a decir otra cosa. Desayunar completo. No, pero es pues after that breakfast. After that breakfast. Ajá, mejor que desayuno después del ejercicio. Ah, after, en after le podemos decir entonces. En after, en after, pero yo no escuché bien si tenían que decir after that o solo after. After that. Es after that, después. Ah, okay. Pero after that de T-H-A-T. Una pregunta. T-H-A-T, cabal. Ajá, correcto. Entonces sería en after that she has salon a breakfast, ajá, breakfast, porque acuérdense que tiene que llevar, cómo se llama, el has, como dijo que era para desayuno, que era tomar un desayuno, no era yo tomo un desayuno, No sé si lo recuerdas. Dijo que llamaba Ana. Espérate. Okay. Has. Y yo sería, I have after that breakfast. Así. I have. Con I ave. Así. Ajá. No, I have. I have. Normal. Sería con H. I had. No. A. No. H. A. B. E. I H, have. H. A. B. E. Entonces vamos a poner que ella toma el desayuno. Correcto. Es que no sé si es. Va, yo te digo que estás en lo correcto y no me crees. Porque no entiendo, no entendí. Es que no lo escuchaba. Ahí quedaría after that at breakfast. Correcto. Ah, no, chi, yo puse chijas a breakfast. Ajá. Ajá. Me toca a mí. Sí. I'm making nothing every day in the office. No, vale. Lo que yo hago es nada. Por eso estaba pensando que, cómo decirlo, que no hago nada. Son bien groseras. ¿Pero vas a decir de tu trabajo o vas a decir de tus actividades rutinarias? Yo creo que sería rutinario. ¿Cómo dijo que era para alimentar a los perritos? Entonces eso hago. Germán. ¿Vos los alimentas, no solo les vendes la comida? No, les preparo, les caliento las tortillas, se las deshago. Les echo el pollito. Vaya. Que quede bien desmenuzadito. Bien desmenuzadito. Para que coma, si no, no come. Y le doy la vitamina. Vaya, entonces, he feed his dog. Él alimenta a los perritos. Ajá. A su perrito. ¿Para mí? Ajá. Porque tú los alimentas. Pero ustedes con él se lo van a poner. I fit. Sí. His dog. Pero. Sí, dog, de verdad. Dog, sí. Vaya. Pero póngale the dogs. Bueno, his the dogs, pero plural, porque son two dog. Sí, dog. Two dogs. I had two dogs. He feed his two dog. Yes. Two dog. Teo. Ah, no, pero ¿cómo fue? No, yo te estoy diciendo que tienen que ponerle dogs con S porque son two dogs.
I had to do. Ajá. Entonces, vamos a poner plural, perros. Dogs, con S. Okay, here we go. Bueno, espero que hayan finalizado de anotar las actividades de sus compañeros. Recuerden ahora que van a compartir las actividades, okay, con otros compañeros. Van a tener que utilizar, por ejemplo, vamos a decir, te estoy diciendo las actividades, esto es un ejemplo de Miss Jennifer. Entonces vamos a decir que Miss Jennifer has breakfast. She goes to work. She takes lunch. Ok, vamos a tener que agregarle S o S a los verbos cuando estamos contando las actividades de nuestros compañeros. Ok, vamos a compartir las actividades. We're going to share the activities for... Well, okay, before to start, I'm going to start taking the attendance. Okay. Tomar la asistencia. Ana María Portillo Márquez. Presente. Carlos Alexander Leiva Rivas. Presente. Carlos Eduardo Mengíbar. Presente. Franco de Chinchilla. Presente. González Valeriano. Present. Blanco Recinos. Present. Jennifer Annette Pérez Landaverde. Present. Sánchez Lemos. Present. Anaya Cortés. Anaya Cortés. Ulises Anaya. Salmerón Alas. Present. Hernández Gómez. Present. Santos Granados. Present. Rodríguez Luna. Present. Reyes Avelar. Present. Argueta Pérez. Present. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Present. Ramírez Guevara. Present. Flores Barahona. En Martínez Alfaro. Present, teacher. Ok, good. Ok, ahora vamos a compartir las actividades con nuestros compañeros. Con diferentes compañeros. Thanks. Okay, here we go. Okay, you have 3 minutes. 3 minutes. Okay.
si gusta, leamos. Leamos las actividades de que anotamos. Bueno, yo empiezo, ¿verdad? Anoté la actividad de Sandra. She takes reports to accounting. Es una de ellas. Y la otra sería... she called her customer. De Marianne, anoté she made call. Y la siguiente sería she does make reports. Sí. Luego de Oscar anoté the social media. Y el siguiente es he supervisors all area of the company. Of company. Sí. No sé si lo pronuncié bien, teacher, ahí me corrige. Perdón, mister. No sé si lo pronuncié bien. Veamos. Sí, repítalo de nuevo para que suba este teacher, Juan. De Sandra, yo anoté. She takes reports to accounting. La siguiente sería, she calls her customer. De Mariana anoté, she may call. Y she does make reports. Y de Oscar anoté. She does. She does many reports. She does. She does many reports anoté, and she makes calls. He makes calls. De Oscar anoté. He checks the. The social media. He supervises. He checks social media. He checks. Yes. Social media. He checks social media. Y el segundo era. He supervisor area of the company. He supervised the area of the company. Okay, good. Excellent. ¿Quién va a seguir participando? Sandra. Yo anoté de Juan Salmerón. He check emails. Y la otra es, pero no sé cómo se pronuncia, él recibe material, ese de recibir. He receives. ¿Y he se receives, escribe? He receives material. Ok. Receives he material. He receives materials. Materials. Exactly. He receives. Materials. Sí, hay que agregarle la S al verbo. Receives. Receives. Materials. Okay, here we are again. I hope you practice with your classmates. Now we're going to share what you collect, the information that you collect from your classmates. Vamos a compartir la información que recolectó de sus compañeros, las actividades que ellos hacen en un día de trabajo, work day. All right, let's start with, let me see, Miss Marianne. Miss Sandra, she makes calls, she makes reports for accounting. Creo que no sé si así está bien pronunciado account, pero tiene ING. Accounting. Okay. Mm-hmm. Mr. Juan, he receives materials, he checks email. Okay. Mr. Oscar,
He receives material. He receives materials. In checks. Checks. Emails, right? He checks the social media. Y mm-hmm. He supervises all area of the company. Excellent. All the areas. Repeat it for me. Areas. Areas. Excellent. Okay. Areas. Okay. How about Miss Wendy Lisette? Miss Fabiola, she called her customer. He makes a voice for her customers. Miss Anna, he, eso sí no sé cómo se pronuncia, exercise, no sé. Do exercise. Ejercicio. Do exercise. Pero como nos estamos refiriendo a ella, vamos a decir, she does. He does exercise. Y after that at breakfast, Mr. Herman, he feeds his dog. Feed, alimentar. Feed. 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 Alimentar. Feed. Feed. Pero como es tercera persona, como estamos hablando de él, vamos a utilizar, vamos a decir, he feeds. Feeds. He feeds his dog. Excellent. Good job, miss. Stop there. Vamos con... let me see, Miss Ana María, please. Miss Fabiola, she's called her customer. She's make invoice for her customer. Mr. Herman, he feed his dog. He take a shower. Miss Wendy, she check email. She's onwards phone call her customer. Okay, good. Customer. Repeat for me. Customers. Customer. Exactly. Esos son clientes. Customers. Mm-hmm. Customers. Okay, how about... Jesus, two Germans. Okay, Mr. Germán. Okay. Estaba haciendo el cambio de equipo. ¿Me escuchan? Yes, sir. Yes. Okay. Fabiola called her customer and makes invoice for her customer. And Wendy, she checked email and she answered phone call her customer. And Anna, she exercise in the morning, and after that, she has a breakfast. And I feed my dog, and I take a shower in the morning. Excellent. Good job, mister. Vamos con Mr. Jose Arnoldo. Mr. Mifna, attention to this. El otro sería coordination with local government. No sé si sería government. Es como gubernamental, pero no sé acá cómo sería, teacher. Gubernamental. Puede ser from the government. From the government. From the... El otro sería Mr. Jennifer. Call you customer. El otro sería answer customer messenger. Mr. Raquel, you, no, sería apron, no. Y el otro sería ask where call. Y solo anoté la otra que sería Mr. Lizette Argueta, chief field of all reports. Reports, creo que es. Okay, good job. Okay, reports. Reports. People. También
Customers. 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 Okay. Feeds. Alimentar. Feeds. Feeds. Okay. I don't know if we have more volunteers. ¿Tenemos otros voluntarios? Teacher. Mr. Menjivar, go ahead. Mr. Ulises Cortez, he supervisor the quality process. I shape the good manufactory. No sé cómo pronuncia manufacturing. ¿Sí? Manufacturing. Miss Wendy Maricela, she coordinate a supermarket. I drink coffee in the morning. Mrs. Karina Elizabeth, she go to work in the morning. Then work maintenance and performs. Okay, good job. Okay, very good. What we're going to do right now, it is the following activity. Vamos a hacer la siguiente actividad. Tengo una duda. Adelante. ¿En qué momento se ocupa el does y el do en una oración en presente simple? O sea, como ahorita estábamos diciendo, por ejemplo, ella realiza llamadas, pero verdad que en esas oraciones no se ocupa, sino que solo se ocupan las reglas que nos había dado. Por ejemplo, bueno, es que do en das tienen dos funciones. La primera es ser auxiliar, ¿ok? Ya sea en negativa o en pregunta. Por ejemplo, doesn't or does, or do or don't. Pero el verbo en sí significa hacer. Entonces, en inglés, para referirnos a hacer ejercicio, decimos I do exercise. I do exercise. Entonces, si estamos diciendo que ella hace ejercicio, la regla dice que en afirmación agregamos S o ES al verbo, ok, en las terceras personas. Dado que do termina en O, ok, entonces en ese caso vamos a agregar ES. Entonces vamos a decir que she does exercise. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, she does make cold no va el das, ¿verdad? No, ahí solo va el make y make. La S al final. Ajá. She makes phone calls. Estás, ajá. Pero en este sí va, ¿verdad, teacher? Pero si es que mencioné, fue, sí va, ella sería she does. She does, she does. Ella hace. Uh-huh. Okay. Ella hace exercise. She does exercise, exactly. She does make her phone. Así es. She does exercise. Gracias. Y hacer llamadas telefónicas, she makes phone calls. Ok, muy bien, muy buena pregunta. Ok, bueno, siempre continuando en el manual, ahora ya están las respuestas. Ok, aquí cambia un poco. Están las respuestas del... y hace falta la pregunta. Entonces, nuestra misión es crear la pregunta, ok, que tenga que ver con la respuesta. Por ejemplo, la pregunta dice, yes, he does. He fixes the air conditioner on Friday. La respuesta dice, yes, he does. He fixes the air condition on Friday. Ok, voy a dar un minuto para que puedan pensar en qué pregunta podemos colocar ahí que tenga que ver con la respuesta. Okay. Siempre en presente simple. Presente simple. Ok, comienza el tiempo. Ya. A minute. Perdón, solo la pregunta se va a escribir porque la respuesta ya está. Exacto, así es.
pero la pregunta okay. tiene que ver con la respuesta, ¿verdad? No, ok, ajá. Ok, ok. Time is over. Tenemos, vamos a crear la pregunta. Sería okay. como does he fixes the AC on Friday? Fixes the AC on Friday. Okay, aquí hay un error. Okay. El error es la S de ES. Dijimos que en forma pregunta ya no modificamos el verbo. Únicamente en la forma afirmativa. Does he fix the air conditioner on Friday? Or the AC. Vamos con la número dos. Vamos a dar otra vez un minuto para que puedan pensar en la pregunta de la número dos. Yo también ya la hice toda. Okay, time is over. Vamos con la número dos. ¿Algún voluntario? Okay, comenzamos. Does she send many emails? Emails to customers. Excellent. Okay, muy bien. Does she send many emails to customers? Muy bien. Bueno, creo que ya, me imagino que algunos ya realizaron la número 3. Sí. Ok, muy bien. Aquí la respuesta ya sea negativa. Okay, la respuesta dice no, she doesn't. She cleans the first floor only. Does she clean the second floor only? Sí, tiene lógica. The second floor. Porque la pregunta diría, ¿ella limpia el segundo piso?
No, ella no lo hace. Ella limpia solamente el primer piso. Primero. Excelente. Ok, number four. Sería Does Eric keep tracks on the seals? Does he keep track on the sales? Does Eric keep track on the sales? Muy bien. Yes, he does. Yes, yes, he does. Eric keeps track on the sales. Perfect. Muy bien. Ok. No sé si hay alguna pregunta con respecto a la, valga la redundancia con las preguntas. Bueno, vamos a revisar el siguiente ejercicio. Second. Ok, here we go. Vamos a practicar un poco la forma pregunta. Ok. A través de este link. Me indican si pueden abrir el link, por favor. Ah, ¿dónde está? En Zoom. En el... Ah, ya lo enviaron. Ya lo muchas gracias, muchas gracias. Ya está en el grupo también. Muchas gracias, Mr. Germán. Ok, en este ejercicio vamos a practicar un poco sobre la forma pregunta. Ok, question form. For example, dice Charlie. Entonces, Charlie será do or does? Does. 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 Y así sucesivamente. La respuesta sería no. No, he doesn't. No, he doesn't. Y así sucesivamente. Acá van a tener que convertir la oración en pregunta. Ya lo tenemos afirmativo, lo vamos a convertir en pregunta. Por ejemplo, la número uno sería Does she work at the bank? Ok. Got it. Yes. Okay. Here we go. Si tienen una pregunta, pueden cliquear en el botón donde dice Ask for Help. Está ahí. Solo vamos a hacer donde se convierte las oraciones a interrogativas, la de arriba no. Todo, misa. La de arriba y la de abajo. Ok. Gracias.
Yes, she. She does. She does. She does. La tercera sería they. Yes. Ay, perdón. Do. 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 Mm-hmm. Yes, they. Yes, they. Mm-hmm. They do. Yes, they do. Sí. Yes. Sí. Yes. La cuatro, Sara, buy new clothes. Sería does. Does, porque she. Mm-hmm. No, she does. No, she does. No, she does. No, she does. La cinco sería does. El perro. She does. 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 Does the dog in the park? No. 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 It. No. No. It. No. Okay. It doesn't. No. Uh-huh. No, it doesn't. It doesn't. Oh, no, it's así. Sí, sí, así es. Do, sería dos. Today. Es do. Do they eat? Sí, do they eat at 1 o'clock? Do, ¿verdad? Sí. Sí. Yes. Killer. Yes, they do. Exacto. Yes, they do. Siete, mi madre sería das, ¿verdad? Das, my mother. Yes. Yeah, my mother would ask, yes. Does. Yes. Yes, she does. Yes, she does. Sí, ella es. La ocho. Does. Does my friend need a glass? Does. No. No, ¿por qué das? Es de ahí, ¿verdad? Sería de friend, amigos. Sería no. Luz. Es amigo, porque no dice. Ajá. Sería it. No, espérate. ¿Cuál sería? Pero está hablando de su amigo. De he. Es que dice, my friend, necesito, dice, glasses. Necesito lentes. Ajá. Mi amigo necesita lentes. Entonces estamos hablando de él, ¿verdad? Entonces sería that's my friend. Sí. That's my friend. Sí, that's my friend. Ajá. No. No. He doesn't. Ajá, no, he doesn't. No, he doesn't. Aquí sería tú. La nueve. We stay at home. Do. Sería do. No. No, we do. No, we do. We do. No, we do. La diez. My sister y yo vamos al cine el sábado. Sería ellos, ¿verdad? Sería no, nosotros. No, nosotros. Ajá. Sería we, ¿verdad?
Do. Perdón, do. Do, 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 do. Do. Y el otro sería yes, they do. Yes, they do. Yes, they do. No. Yes, we do. We do. Porque estamos hablando de nosotros. We do, ajá. Yes, we do. La O. Mayúscula al inicio y el signo de interrogación. Ok. Esto se sería. En las yes, seis. Dasen, yes, dasen, va. Hola. Hola. ¿Y se lo vamos a llenar la primera parte o lo de abajo también? Yo creo que empecemos con la primera parte. A ver, ¿y ya la terminaron? ¿O les falta? A mí me faltan como cuatro. De la segunda línea. You look, he said, you look at the beer, you, tú, entonces un tú, sería un tú porque es un él. In the beers. Tú de tú. Sería yes, yes, you, yes. You do. Yes, but, you do. Ajá, de ahí dice la otra, he uses his laptop every day. Sería un he, es un das, es un él. Das. Sería, es un das. Ajá, es un das. He sería, is laptop. No, he, da, no, he doesn't. Ajá, no, he doesn't. Doesn't. And doesn't. Bye. De ahí dice, we drink orange juice. No sé cómo se dice. Juice. Ah, we say orange juice. Yes. Ajá, pero es que no sé cómo se pronuncia. Juice. Juice. No sé. We drink juice. Yes, we do. Okay. Yes, we do. We do. Bye. They dice they go to the bed at 9 o'clock. Do. Sería do the day. No. They. No, they don't. They don't. No, they don't. Don't. They don't. They listen.
we play in the garden. It's do. Do we play in the garden? Do we play in the garden? Yes, we do. We do. We do. We do, sí. Vale. Este, de ahí las otras dijo que vamos a formarlas a preguntas. She works. She works on the bank. At the bank. Pero es que no sé si aquí, no escuché la explicación. Ella trabaja en el banco. Entonces sería. Así es verdad. Sí, does o ella está work en el banco. She work. Sería, does she work at the bank? Así es. Ay, no. Ah, así es. Tiene que estar la oración en afirmativo y usted tiene que crear la pregunta. Ajá. Ah, pero tiene con que el do y el does. Exacto. Dependiendo del verbo. Yo no, ah, yo okay no sabía que había hecho grupo y yo ya terminé. Compañero, okay, ¿qué hace? Vaya. Es, pues, entonces sería, ¿do you play football on Wednesday? No terminé. Perdón, recordarles, la primera. Recordarles que iniciar con mayúscula y cuando finalicen la oración, sin espacio el signo de interrogación. Ah, ese no lo he puesto yo. Vaya. Para que salga bien la oración. La oración, ok. Bueno, en este caso la pregunta. Ok. Vaya, la dos dice, you play football on Wednesday. Wednesday. Sería, do you play football? Football on Wednesday. Uh-huh. Right. De ahí el otro dice, they cut the cut bus in the bus at 8 o'clock. Ir. Tú, no, esperamos. ¿Cómo se pronuncia eso? Eight o'clock. Pero ¿cómo se pronuncia eso? Catch the bus, the bus at 8 o'clock. ¿Qué es cash? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué es cash? ¿Qué es cómo subirse? They cut the bus. ¿Con quién que dice que toma el, como que toma uh-huh el bus como a las 8 de la mañana? Toma o atrapa, algo así. O sea, más tarde, es como toma el bus a las 8 de la mañana. ¿Y ajá cómo se pronuncia esa de 8 o 8? A las 8 en punto. Ponte. 8 o'clock. Ok, vaya, entonces sería today. Uh-huh. Catch the bus at 8 o'clock. Vale. Otra dice, my aunt. Aunt, tía o tío. Aunt. My aunt wake up at 6:30. Aunt creo que es tía. Tía o tío. Me confunde. Yo tengo entendido que aunt es tía y uncle es tío. Ah, sí, vale. Entonces es una shiva. Uh-huh. Ah, exacto. My. Entonces sería das. Sí. Das. Espera, quiero ver. Espera. Pero es que. Das. No, porque no sé si podemos poner. Ay, me sacó. No, bueno, al menos. No, ¿cómo lo pusiste tú? Yo solo puse, o sea, lo que le cambié nada más fue, o mejor dicho, lo que le agregué nada más fue el das. Y le dejaste smile. Todo lo demás. Pues sí, porque si le ponen das. Se llama el teléfono y ya me sacó. Si se le pone das, she. No, este, no, yo. Sería,
Ajá, no, yo quiero saber si se pone does aunt o does my aunt. Ajá, porque es que aquí dice mi tía se levanta a las 6:30. Ajá. Si no estoy mal yo. Vaya, entonces, entonces la pregunta sería, entonces sí, ¿se levanta mi tía a las 6:30? Ah, pues sí dejó el mai. Ajá. Bueno, dejemos el mai, esperemos que nos salga. Ajá. Solo que con el verbo, sino ahí sí, yo lo dejé tal cual estaba, no sé si se había que quitarle la S. Pero, oh, bien va, porque el verbo tiene que ir en origen. Entonces, she, entonces la uno es work, no es works. Mm, sí, bueno, la uno sí así la dejé. Does she work? Ajá, entonces en la que estamos ahorita, que sería la 4, sería solo wake. Y sería does my aunt wake up at 6:30. Ah, ok. Ah, pues sí, no estaba tan perdido. Tan perdido. Vaya. De ahí la otra dice he. Ay, Dios, que son palabras que no he escuchado. He pigs. Pig, no sé. At white his friend. Esto sería does he fight? Does the one. Ajá. He fights a lot with fight. His friend, dice. Fight. Yo no sé ni cómo se pronuncia. ¿El qué? Fight. Pero es fight como... Pelear. Fight de... Fight. Ah, entiendo yo. Ah, de fight. Fight. Ok. Ese es el verbo, fights, pelear. ¿Verdad que sí? Sí. Cuando entonces, lo pregunta, tiene que cambiarle, tiene que darle la S. La S, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Yes, fight. Solo las peleas me acuerdo. Fight. La otra dice his uncle with dark blue trousers to work. Sería does her does her uncle weird. Solo sería weird sin la S. Where dark blue trouser. To work. Y ahí la última dice y la última sería do we fly to Madrid every day? No, every Friday. Every Friday. Do we fly to Madrid every Friday? Con la primera que hicimos, tengo como duda. La de Charlie. Que le pusimos he doesn't. Ajá. Ajá, como es negativa. No sería doesn't. Sí, es doesn't. Es S, N, el apóstrofe y la T al final. Ajá. ¿Qué número? 12. La primera.
Charlie. So, Charlie did his room. No, he doesn't. Good. It's okay. ¿Verdad? Yes, Ana. Okay. La otra. La ocho, que dice my friend need la glasses, creo que es lentes, ¿verdad? Esa sería mi amiga, sería ella, ¿verdad? She does. No, she doesn't. En la ocho. Sí. Ajá, le hemos puesto no, she doesn't. Como que es ella. Yo fui el teacher. No. Here I am. Es que teníamos duda en la 8. En la 8. My friend needs glasses. No. Ajá. No, he. ¿Cómo no, sé he que does. ¿Cómo saber si es he? Porque my friend es mi amigo, mi amiga. Sí, bueno, y ahí también estoy adivinando. Porque yo le puse she doesn't y le di ver el resultado y me apareció que está malo. Y sí, y probó con he. Lo puedo cambiar. No, ya no me deja. Yo voy a intentar con. Ya lo terminó. Vaya, y la dos me equivoqué. Una palabra no puse y me salió mala. Wednesday, Wednesdays. Se me olvidó la S. Porque según la oración es you play football on Wednesdays. Y yo puse Wednesday, como los miércoles. Los miércoles, algo así, ¿verdad? Me hizo falta la S. Wednesdays. Ah, ajá. ¿A usted le hizo falta la S? Sí, en la segunda. Ajá, yo la tengo aquí. Le voy a dar terminar a ver cuánto me saco. A mí sí me salió bien con do my friend, does my friend need glasses? No, he doesn't. En la 8. Le puso he. He doesn't. Ajá. Ajá, yo también y me salió buena. Entonces son es ellos. Él. Es él. Él. Ajá. Imagínense si estuviéramos en una oración y le decimos ella y es él y se ofende a la persona. Sería adivinando ahí, ¿verdad? Ah, que aquí no hay contexto tampoco. Esta oración no tiene mucho contexto. Sí, la cuarta que dice mi tía, ¿es verdad que es wake up o es wake? Wake up. La cuarta. Sí, de la pero, de abajo. My aunt wakes up at 6:30. La pregunta sería, does my aunt wake up? Sin la S. Salió mal, ¿verdad? En esta. Sí. Yo también. En la tercera, la cuarta, la cinco y la seis. No, hay solo la dos, la cuatro y la seis. La seis, does she, pero ¿por qué? Ok, bueno, vamos a resolver el ejercicio todos juntos el día de mañana. Creo que la mayoría finalizó, ok, pero si tienen ciertas preguntas, así que lo vamos a resolver el día de mañana para ver ciertos detalles. Vamos a tomar la asistencia de este día. Ok. Vamos con Miss Portillo Márquez. P.
Presente. Leiva Rivas. Present. Mengíbar Flores. Present. Franco de Chinchilla. Present. González Valeriano. Present. Blanco Recinos. Present. Pérez Landaverde. Present. Sánchez Lemus. Present. Anaya Cortés. Salmerón Alas. Present. Hernández Gómez. Present. Santos Granados. Present. Rodríguez Luna. Present. Reyes Avelar. Present. Argueta Pérez. Present. García Elías. Present. Ramos Mejía. Present. Gómez García. Ramírez Guevara. Flores Barahona. Present. Martínez Alfaro. Bueno, este present día le corresponde a Mr. Hugo. Hugo Alexander. Okay. Sí, el resto nos vemos el día de mañana, primero Dios. Okay, have a good one. Take care. Bye bye. Adiós. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Good night. Bye. Okay, Mr. Hugo. Como usted sabrá, esos 10 minutos son para poder solventar ciertas dudas que usted tenga con algún tema que hemos visto durante las clases. No sé si tiene alguna pregunta puntual. Fíjese que yo siento que me confundo. Por ejemplo, en eso que les estábamos consultando de a la hora de conjugar. Sí. Así como el ejercicio que hicimos ahorita. De quitarle la S al verbo cuando ya se hace pregunta. Entonces ahí en eso yo siento que me confundo un poco. Bueno, le explico. Permítame un segundo para compartir la presentación. Ok, bueno, en la forma pregunta del presente simple, lo que hacemos es utilizar los auxiliares. Utilizamos do y utilizamos does. ¿Cuándo utilizamos do? Bueno, cuando hablamos con los o utilizamos los pronombres I, we, you, and they. Y el verbo regresa a su forma infinita o normal. Después utilizamos con los pronombres he, she, it, él, ella o neutral, utilizamos does. Does. Pero acá ya no tocamos el verbo. El verbo va a ir así como es, en su forma infinitiva, su forma normal. Entonces decimos does she like, does he like, does it like. ¿Y cuándo es que vamos a agregar ese o ese al verbo? Lo vamos a utilizar únicamente en la forma afirmativa. Forma afirmativa. Así como estaban en las oraciones en el ejercicio que acabamos de hacer. Así es. Ok. Por ejemplo, le voy a compartir el ejercicio que estábamos haciendo. Era este, ¿no? Entonces, esta oración está afirmativa. Entonces, ¿cuándo vamos a modificar el verbo? Únicamente en forma afirmativa. Para convertirlo a pregunta, ya no vamos a modificar el verbo. Entonces, como el sujeto acá es ella, ¿qué auxiliar vamos a utilizar? Das. Das. Continuamos. She. She work. Work. Ya no tocamos ya no agregamos S o ES.
En la siguiente, you play football on Wednesday. Sería, do you play? Do you? They catch the bus. Do they catch? Aquí hablamos de mi tía. Mi tía es ella, entre ella. Paréntesis. Sería das. El verbo wake. Está con S, al convertirlo en forma pregunta, lo eliminamos. He fights a lot. Does he fight? Her uncle wears dark blue trousers. Does her uncle wear, ¿verdad? Sin S. Y así sucesivamente. Okay. Solo un es acerca de estos ejercicios. Sí. En es bien sensible cómo sería cuando hace la revisión, porque yo estaba viendo que en esa del creo que era la 2, mi único error fue que no me fijé que decía Wednesday o Wednesday, o sea, todos los miércoles. Sí. Y yo lo puse en plural. Y estar pendiente en la escritura. En el espacio también, cuando se utiliza mayúscula. Sí, voy a estar más pendiente de eso, porque sí veo que es una media cosita, lo detecta como error. Sí, trato de utilizar esta herramienta porque, primero, no tienen que escribir aparte. Segundo, les da una nota, por ejemplo. Y también lo podemos resolver acá en clase. Quiero ver qué otra duda. Referente a ese manual que estamos usando, no siempre deja de escribir, ¿verdad? ¿Usted lo tiene impreso? No, yo lo tengo, así lo trabajo, así como lo mandó usted. No, entonces creo que no se puede modificar en línea ese. O sea, me refiero, por ejemplo, ahorita en este ejercicio que acabamos de hacer, sí pude escribir ¿En serio? Aquí en el teléfono. Pero desconozco. En el ejercicio que hicimos anteriormente, acerca de la rutina diaria, ahí sí solo me dejaba como hacer firma. Pero yo pensé que usted sabía de eso. No, desconozco. Como usualmente los colaboradores lo utilizan impreso. Lo que hacen, lo utilizan así en el celular, pero lo van escribiendo el ejercicio en cuaderno. Eso hago yo. Es una buena técnica. Sí, eso estoy haciendo yo. Cuando no me deja escribir, lo hago en el cuaderno. Vaya, quiero ver qué otro detallito. También en donde siento que me cuesta un poco es lo del presente simple a la hora de cambiar cuando termina en cuando termina en Y.
Y lo que nos explicó, pues cuando el verbo termina en CH, O, SH, X o SS. Acá está. Por ejemplo, si el verbo finaliza en CH, S, SH o X, lo que vamos a agregar es ES. Por ejemplo, el verbo acá termina en watch, termina CH. Entonces, por lo tanto, uh-huh, agregamos ES. Uh-huh. Si el verbo termina en doble S, agregamos ES. Por ejemplo, guess, guess, finish, finishes, go, goes, fix, fixes. Uh-huh. Y en el caso de las Y, si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una consonante, mantenemos uh-huh la Y, perdón, eliminamos la Y y agregamos IES. IES, ajá. Por ejemplo, study, studies, carry, carries, pero hay otra excepción. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, mantenemos la Y y agregamos únicamente eso. Así como en el caso de play. Play, ajá. Play, antes de la Y, ¿qué tiene? Una vocal, ¿verdad? Es A. Una vocal, ajá. Entonces mantenemos la Y y agregamos S. Ok. Sí, en eso siento que me cuesta un poquito todavía. De ahí digo yo que con lo demás, no me cuesta asimilarlo tanto. Yo lo veo la pronunciación. Yo lo veo bastante bien. Pensé que ya había, ya comprendía lo de los plurales. Sin embargo, en la mayoría de temas lo he visto bastante bien. Hay cositas en las que me como le digo que me confundo. Sí, pero eso lo va a ir adquiriendo mediante la práctica. Uh-huh. Recuerde que esto, cuando adquirimos el idioma, nos vamos a equivocar muchas veces. Uh-huh. Pero conforme usted siga practicando y el tiempo vaya pasando, va a ir enmendando sus errores de una forma inconsciente. Es como los niños, cuando están aprendiendo a hablar, se equivocan siempre, ¿verdad? Uh-huh. Entonces nosotros somos niños ahorita en el idioma. Estamos aprendiendo. Ya, okay. Digamos, se lleva 5 años estudiando inglés y aún no sabe cuándo vamos a agregar S o ES o por qué se agrega, y sí, ya te preocupas. Ok. Pero ahorita comenzamos. Este tema también se va a estudiar el siguiente módulo. Se va a seguir repasando ya con un poquito más de dificultad, ¿verdad? Entonces, okay, no se aflija. Esto es normal. Y los errores son parte del aprendizaje también. Sí, sí. Ok, yo creo que solo esas dudas tenía. Y que, ok, que Mr. Creo, Hugo. Como usted dice, en el camino vamos a ir afilándonos. Con la práctica. Por eso me gusta dejarle bastante ejercicio en grupo para que también vayan evacuando preguntas entre ustedes, ¿verdad? Uh-huh. Creo que también es una buena forma de poder aprender. Sí, sí, tiene razón. Colaborativo. Sí, tiene razón, ayuda bastante. Bueno, Mr. Hugo, le agradezco muchísimo su tiempo. Nos vemos en la siguiente clase. Primero Dios. Bueno, gracias a usted. Feliz noche. Bendiciones. Feliz noche, Mr.